antiguos privilegiados. No son privilegios, son conquistas que costaron muchos años conseguir. Porque no solo estamos siendo maltratados los empleados públicos y los trabajadores de sanidad, están siendo maltratados los demás compañeros, los trabajadores también del sector privado, que cada día engrosan a listas de paro con despido libre y prácticamente gratuito. Aquí nos quedan los banqueros, no nos quedamos los trabajadores. ¿Dónde tenemos los trabajadores y los obreros que pagar la crisis los banqueros? Los banqueros que devuelvan los cartos y los obreros que los respeten. Tenemos que continuar luchando y tenemos que llegar evidentemente a una folga general, no solamente los trabajadores, que también fundamentalmente, sino también de toda la ciudadanía. Tenemos que expresar nuestro resentimiento a medidas del gobierno central y del gobierno galego, que ahora, para perpetuarse en el poder, quiere dar un auténtico golpe de Estado, quiere dar un auténtico pucherazo a las próximas elecciones, que ya sabe que las estén perdidas. ¡A crisis social! ¡Llamado capital! ¡A crisis social! ¡Llamado capital!